Tenemos un reto importante provocado principalmente por las sanciones económicas. Entonces, lo nuestro es un esfuerzo modesto, pero significativo, para tratar de romper el esquema de dependencia en cuanto a semillas. Nuestra agricultura hasta ahora ha sido influenciada y definida por un esquema de alta dependencia de insumos, alta dependencia de semillas, alta dependencia de fertilizantes, alta dependencia de combustibles, que muestra nuestro nivel de vulnerabilidad principalmente por la dependencia de factores externos a la hora de producir y a la hora de llevar nuestros productos al consumidor final. Tú puedes producir sin agua de riego, puedes producir sin agrotóxico, puedes producir sin fertilizantes, puedes producir sin maquinaria agrícola, pero jamás, jamás puedes producir sin semilla. Si no hay semilla, no hay producción posible, que es lo que muestra el proyecto nuestro en términos de biotecnología, de multiplicación, de producción, de germoplasma de semilla, pero siempre desde la conciencia cultural de lo que hacían nuestros ancestros y que hay que preservar. Y a partir de allí, el hecho productivo implica ir ajustándose a la disponibilidad de los insumos que se pueda y ir migrando, no es un paso rápido, ir migrando hacia la agroecología, tratando de sustituir insumos por bioinsumos, biocontroladores, biofertilizantes y todo aquello que pudiera estar bajo nuestro control.